Sodercan ha celebrado un desayuno de trabajo sobre igualdad de género y liderazgo de la mujer en el ámbito empresarial. Una jornada que se incluye dentro del programa Laboratorio Fémina. Que era muy positivo hacer un encuentro con gente, sobre todo mujeres o sobre todo del gremio de recursos humanos, para potenciar un poquitín todo lo que son políticas de igualdad y de oportunidad, igualdad de oportunidades en los puestos de trabajo, en los directivos, etcétera. Y por eso hemos organizado esta jornada. Un encuentro en el que mujeres como la cántabra Mónica San José, vicepresidenta de ventas de Kuntur Brands, ha compartido su experiencia empresarial. Iniciativas de este tipo ayudan a dar visibilidad al liderazgo femenino. Todavía queda mucho camino por recorrer. Hemos mejorado mucho en los últimos 10 años, pero evidentemente los porcentajes y los datos cantan por sí solos y entonces todavía hay mucho que hacer. Experiencias como la de Mónica San José, que está nominada en el ranking top 100 de mujeres líderes en España. Ya solamente estar nominada es un absoluto honor. Si miro las mujeres que están alrededor en todas las categorías nominadas, me siento incluso un poco sobrepasada, pero a la vez, como digo, es un honor estar ahí. Laboratorio Fémina Cantabria es una de las acciones desarrolladas por Sodercan en el marco de su participación en el proyecto europeo Fémina, que tiene por objeto fomentar políticas públicas que favorezcan la participación de las mujeres en sectores y empresas innovadoras. De hecho, en muchos de nuestros programas se premia precisamente aquellos proyectos y aquellas empresas que tienen en marcha planes de igualdad y que contemplan esa disposición dentro de su propia organización. Seña de la apuesta de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria por alcanzar la igualdad empresarial.